Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Ya estamos iniciando con mucho gusto Nueve Noticias a través del canal 9 de Teleweb, nuestra empresa, la empresa de usted, la casa de usted. Estamos ubicados en la avenida Libertad, entre la 10 y la 12 Oriente. Ahí estamos con toda la, pues todo el personal y todos listos para llevarle a cabo toda, para llevarle toda la información. Hay que recordar que pues ya Rosa Isela prácticamente estamos despidiendo las fiestas que nos involucraron a todos desde el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe, sí. Y de ahí nos abarcamos todo. Pero no se ponga tan triste, el tiempo se va bien rápido y tú bien lo sabes. Hoy por ejemplo, sí que dijeron, ya no va a haber vía iluminada, así como que me entró así la nostalgia, digo, qué tristeza, ya no hay vacaciones. Yo creo que más que nada son las vacaciones, porque sí nos hacían falta, pero bueno, no se preocupe porque el tiempo se va bien rápido. Todavía recuerdo que iniciando 2014 decíamos, de aquí a que vienen las fiestas de septiembre. Se va bien rápido el año, ¿verdad? Y cuando vimos, sí, ya estaban sobre nosotros esas fiestas. Así es que bienvenidos a Nueve Noticias, como siempre estamos muy felices de recibirlos en este espacio informativo y estamos para servirles en las redes sociales, Twitter, @Nueve Noticias, Facebook, Nueve Noticias Atlixco, mensajes de texto. También estamos en el 244-114-2127, donde con mucho gusto le atendemos, recibiendo sus mensajes en texto, sus WhatsApp, ahí estamos recibiendo fotos, video, audio, todo lo que usted guste, así como en nuestra página de YouTube, que es Teleweb Atlixco, en donde usted nos puede ver y rever cuando no tenga la oportunidad de vernos. Y le comento también, la transmisión normal está, es a partir de las 7 de la noche, la retransmisión a las 9 de la mañana, y la opción, ahí está, la de Teleweb Atlixco, para que usted nos vea en cualquier momento, a cualquier hora del día, si es que usted nos está siguiendo a través del internet. Así es que esas son las vías de comunicación, y este ya es el día martes 6 de enero de 2015, Día de los Reyes Magos. Y prepárense porque ya se acercan las clases, ya están de regreso los niños, así es que a dormirse temprano, a prepararse para la escuela, a lavar los uniformes también. Mamá, papá, salga por las cosas para que sus hijos se lleven el lunch. Y bueno, como siempre, estamos listos con información. ¿Tú crees que van a poder dormir los niños a temprana hora después de haber recibido sus juguetes, sus regalos? Yo espero que sí, porque se levantaron muy temprano. Yo digo que no, porque no te creas. De pronto los niños tienen pila y cuando se trata de jugar hasta la hora que se pueda. Así es que muchas felicidades a todos los niños, muchas felicidades a todas las personas que llevan todavía un niño dentro en su corazón. Y bueno, pues recordar que estas fiestas son precisamente de armonía, de hermandad, de paz, de amor. Y es lo que nuevamente insistimos, deseamos para usted en este 2015, que ya estamos entrando prácticamente en este 2015. Así es que un saludo para todos. Ayer muchos mensajes por parte de nuestro auditorio. Aprovechamos para felicitarlos y saludarlos nuevamente a quienes nos hicieron favor de escribirnos, a todos los chavitos, a todas las abuelitas que de pronto pedían saludos para sus nietos y a todos los papás. Y también aprovechar, si usted tiene fotografías de sus hijos recibiendo los regalos, envíelas y con gusto las compartimos a todo nuestro público en este espacio informativo, porque es muy bonito ver las caras de los niños de sorpresa, ¿a poco no? Así es. Bueno, pues también la sorpresa hoy se la llevaron, porque los Reyes Magos dejaron un cargamento de más de 30,000 juguetes que se distribuyeron en todo lo largo y ancho de nuestro municipio. Con una, obviamente haciendo un banderazo de salida ya en el Zócalo, encabezados por el presidente municipal, pero de esto le platicaremos en breves minutos. Antes vamos con más información. Vamos con la primera nota del día, y es que como usted bien lo sabe, hemos recibido aquí mensajes preguntándonos qué pasó con una patrulla que se había accidentado. Elementos de seguridad pública se accidentaron cumpliendo con su labor, y aquí le tenemos los detalles. En el intento por capturar a un ladrón en una bicicleta, policías a bordo de una patrulla perdieron el control de la misma, estrellándose en un domicilio de la calle 11 Sur, esquina con 5 Poniente. Así lo relató el director de Seguridad Pública y Gobernanza, Javier Machuca Vargas. Nos reportan vía radio de policía un compañero que venía en persecución de un reporte de robo de una bicicleta.
Los números que tenemos hasta el momento, tenemos que esperar todavía que se concluyan las gráficas y los peritajes, pero por lo que podemos observar, al incorporarse a una velocidad yo considero importante, bajando de la 5 a la altura de la 11, se da la vuelta, pierde el control de la patrulla y se impacta sobre un zaguán de una casa, habitación que está sobre la calle 11 Sur. Él, insisto, el compañero venía en persecución de un probable responsable de un robo de una bicicleta y al reportarles que esta persona se bajó en sentido contrario, como lo hacen normalmente los delincuentes que se roban bicicletas para no poder ser atrapados, se van las calles en sentido contrario. El compañero tomó la decisión de perseguirlo aún en sentido contrario, pierde el equilibrio, el control de la unidad al dar la vuelta y se impacta sobre, insisto, el zagual de una vivienda. Los dos compañeros presentan lesiones, la compañera en alguna lesión en espalda de cervicales y el compañero, bueno, pues estamos en espera del reporte médico porque él quedó atrapado en la unidad debido al impacto y a las bolsas de aire de la unidad. Y esperemos pues los peritajes y sobre todo los resultados del parte médico, ¿no? En cuanto a los daños materiales para la persona, ¿va a haber ya un convenio? Sí, ya platicamos con la propietaria y los propietarios. Ellos pues, reconocen que al final de cuentas el compañero iba tratando de asegurar a una persona que había hecho un robo. A lo mejor no toma la mejor decisión al dar la vuelta de la manera que lo hace y eso origina el percance, pero bueno, no debemos de dejar de ver que está en el cumplimiento de su deber esta persona. Entonces lo que esperamos, pues insisto, son los peritajes. Ya se habló con los propietarios, se va a reparar el daño, se hace responsable por supuesto el ayuntamiento de esta situación. Y bueno, sobre todo ahorita esperamos que los compañeros que presentan lesiones no sean de consideración, ¿no? ¿El estado tanto jurídico como laboral de los dos policías cuál va a ser? En este momento no te lo podría decir porque falta que finalmente se terminen de realizar los peritajes y el deslinde de la responsabilidad. Recordemos que para esto existe un Consejo de Honor y Justicia, Lalo, que es quien finalmente reúne todos los requisitos, más bien todos los elementos, toda la información y a partir de la información que se reúna se determina el nivel de responsabilidad y se juzga pues el nivel de responsabilidad de los compañeros. El sujeto, que el ladrón que venían persiguiendo ya no fue capturado. Desafortunadamente ya no fue asegurado debido al tipo de percance que presentó la unidad, lo que se dio como prioridad el rescate de los compañeros porque uno de ellos, insisto, estaba atrapado. Entonces a partir del incidente desafortunadamente ya no se pudo asegurar al probable responsable del robo de la bicicleta. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Bueno, pues este tema es el que se presentó, está de todos modos el tema en discusión porque hay que comentarlo que después de este accidente, de todos modos, es revisado el asunto por el Consejo de Honor y Justicia para ver hasta dónde llegó el grado de responsabilidad de los policías. De todos modos, bueno, fue una decisión que ellos tomaron de entrar en sentido contrario para alcanzar al ciclista, o mejor dicho, al ratero que estaba robando esta bicicleta. Y de pronto uno dice, bueno, pero ¿por qué lo hicieron? Y a lo mejor tampoco no había una otra opción distinta a la que tomaron, porque es lo que nos decían, ya acostumbran a hacer los rateros, cuando de pronto ven que los van siguiendo, tratan de irse por el sentido contrario para evitar que los persigan. Pero bueno, esto ya está siendo tomado, bueno, más bien ya están tomando cartas sobre el asunto para que llegue a sus mejores términos y como siempre le presentamos ambas versiones para que usted se forme su propia opinión. Y hablando de otra información, como bien lo comentábamos hace un momento, estábamos platicando de la Villa Iluminada y es que mucha gente, mucha derrama económica, pero también mucha basura. Y aquí le presentamos el reporte del Departamento de Limpia. Con un fuerte
cuanto a la limpieza de la ciudad y en especial durante la Villa Iluminada, es como terminó el año 2014 el Departamento de Limpia, que durante los festejos de fin de año sus integrantes realizaban un doble turno. Así lo dio a conocer Miguel Soleto, jefe de Departamento de Limpia. Afortunadamente para Atlixco ha venido muchísima gente de fuera a ver la Villa Iluminada y pues esto pues nos ha hecho reforzar los operativos que teníamos planeados para la limpieza de la ciudad. Hemos venido trabajando desde que inició Villa Iluminada con un operativo de aproximadamente 15 personas todos los días para hacer la limpieza durante y cuando termina el día normal de Villa Iluminada. Y pues bueno, ya estamos empezando a sentir los estragos de tantos días de trabajo, además de seguir atendiendo todos los días en las mañanas las rutas de barrido y recolección que tiene cada uno de los trabajadores asignado. También se incrementó la recolección en 20 toneladas de basura durante el mes de diciembre, además de la recolectada en el tianguis de la colonia Álvaro Obregón, así como de la basura que se retira en la plazuela del productor. Tenemos un estimado de entre un 15 y un 20% más, esto sería, estamos hablando de entre unas 15 a 20 toneladas más diarias de recolección. Si a eso le agregamos que tenemos también lo que es el tianguis de la colonia Álvaro Obregón, instalado desde el día 16 de diciembre a la fecha, pues bueno, también tenemos ahí que atenderlos diariamente con el retiro de lo que se genera con sus actividades diarias para que, pues bueno, se mantenga en condiciones lo que son las calles de esta zona. Estamos trabajando también con otro operativo en la zona del tianguis de la Plaza del Productor, que también llegan 3 veces a la semana. Nosotros atendemos también ahí 3 veces a la semana con una limpieza. La verdad es que sí hemos estado un poquito atorados. Afortunadamente los vehículos no me han estado dando problemas ya. Los hemos estado controlando en cuanto a la parte de la operatividad. Y bueno, pero sí nos hemos complicado de alguna manera en algunos lugares por no poder accesar hacer el retiro como lo veníamos haciendo anteriormente. El jefe del departamento exhortó a los ciudadanos a no realizar montoneras, ya que dan mal aspecto a la ciudad, e invita a estar al pendiente de la llegada del carro recolector. Hacen unas montoneras enormes, la gente en el horario nocturno que damos servicio en esa zona, nos encontramos una verdadera montonera. Yo no entiendo por qué se hacen este tipo de montoneras en esa zona cuando tienen un servicio de recolección en las mañanas, 3 veces por semana, y tienen 3 veces por la noche de servicio de recolección. No entiendo por qué la gente sigue haciendo montoneras en el centro, pero bueno, ahí lo difícil es poder circular con el camión recolector, y entonces, pues bueno, a veces por no poder accesar y no causar algún accidente con la gente que transita en el lugar, lo hemos estado dejando para atenderlo de madrugada. Sí es importante que la gente entienda que no haga montoneras. Se ven mal, la gente que nos visita, lo que viene, para en lugar de ver una villa iluminada bonita, viene a encontrar montoneras de basura que la verdad son un desastre. Eso viene a matarle lo bonito a la visita, ¿no? Entonces, estén pendientes del camión recolector. Créanme que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande para darles un servicio de recolección, sobre todo, y de barrido. Pero si nos ayudara la gente de los comercios, de las casas del centro, de donde está la Villa Iluminada, haciendo un barrido por lo menos al día para que pues ya lo pasamos nosotros y ellos puedan reforzar esa parte, tendríamos una ciudad un poquito más limpia, ¿no? Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Así es la cantidad de basura que se ha recolectado, que se ha juntado en esta temporada. Hay que decirlo que desde los regalos, las flores, el asunto de los aguinaldos, todo se va juntando. Es cuando más acumula basura. Pero pues eso también involucra a todos. Desde nosotros que no sacar la basura hasta que no llegue el camión de recolección, hasta también los trabajadores que hagan su chamba. Hemos visto, sí, algunos puntos con concentración de montoneras de basura, pero pues es que sí es increíble la cantidad de desechos que arrojamos durante esta temporada rosa. Son muchos los desechos y también es mucha la irresponsabilidad de muchas personas, y es por eso que le invitamos a que deposite la basura en
donde corresponde para así evitar otros incidentes como las inundaciones, entre otras cosas. Pero hablando de en otros términos, por decirlo así, le invitamos a que también renueve su credencial de elector, ya que como usted lo sabe, este año vienen elecciones. Y es que el 15 de enero vence el plazo para que usted renueve su credencial, particularmente también si lleva la terminación 09012. Esto es importante, como ya es un documento oficial, es importante, pero también con ello va a poder usted participar en los comicios de este 2015. Se realizará la elección de diputados federales, así como la elección de algunos gobernadores y presidentes municipales durante el primer domingo del mes de junio. Esto dentro del nuevo esquema que busca hacer coincidir todas las elecciones al respecto, habló Ignacio Calderón, vocal ejecutivo de la Junta Distrital del INE en Atlixco. Pues efectivamente, el primer domingo del mes de junio de este año 2015, los ciudadanos iremos a votar para elegir diputados federales. Y para eso el INE, pues como lo establece la ley, hace una serie de trabajos previos para organizar la elección. Hoy nos interesa mucho dirigirnos al auditorio de Cinco Radio para recordarle que el 15 de enero vence el plazo para tramitar credencial para votar con fotografía. Ignacio Calderón invitó a la ciudadanía a realizar sus trámites faltantes para obtener su credencial de elector y participar en las próximas elecciones, ya que el 15 de enero vence el plazo de tramitación de la misma. Todas aquellas personas que hayan extraviado su credencial, que hayan cambiado de domicilio o quienes hayan cumplido 18 años, tienen hasta el 15 de enero, no hay prórrogas. Nos quedan escasos 10 días sí, para tramitar la credencial y poder votar así en el lugar donde viven, es decir, en la sección electoral que corresponde a su domicilio. Para realizar este trámite se piden tres documentos que son los siguientes: acta de nacimiento original, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una identificación con fotografía. Estos documentos se pueden dar en el módulo del INE en horarios de oficina. Son tres requisitos los que el INE pide para tramitar esta credencial. El primero es el acta de nacimiento en original. No recibimos copias, solo documentos originales. El segundo es un comprobante domiciliario que no tenga más de 3 meses de haber sido expedido. Generalmente nos presentan comprobante de pago de luz, de pago de teléfono, de pago de agua, de predial. Son hasta estados de cuenta bancarios que contienen el domicilio. Y el tercer requisito es una identificación con fotografía que nos permita cerciorarnos de que quien está tramitando la credencial es la persona interesada y la indicada para conservar esos datos. El módulo y las oficinas generales del INE cuenta con el servicio de cita programada para agilizar el trámite. Para la región de Atlixco tenemos un módulo fijo de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Damos el servicio los sábados también de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El próximo domingo vamos a trabajar también para estar en condiciones de darle servicio a la gente. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Vamos a la información internacional, pero antes, Rosa Isela, comentarles que estamos como siempre atentos a las redes sociales que usted tan amablemente hace uso y que ayer se puso en contacto con nosotros. Estamos en @9noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. Mensajes de texto, apunte bien el número, estamos en el 244-114-2127 porque estamos recibiendo sus mensajes de texto y no solamente eso, también queremos recibir sus felicitaciones porque hoy es el Día de la Enfermera. Si usted conoce a alguien que se dedica a esta noble profesión, envíenos su felicitación y con mucho gusto la pasamos en este espacio informativo que es de usted. Vamos a las internacionales. La primera visita oficial a Estados Unidos del presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene una agenda encubierta, cree el analista del periódico La Jornada, Carlos Facio. Su punto nodal es la consolidación de Norteamérica bajo el control económico militar de Washington. China tiene la intención de reforzar su liderazgo en la región Asia-Pacífico, mientras que su alianza estratégica con Estados Unidos seguirá disminuyendo, sostiene el ex analista gubernamental de las relaciones entre ambos países, Timothy Hearst. Cuba ha liberado a algunos de los presos políticos de la lista estadounidense, según afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Corea del Sur, afirman que su vecino del norte parece haber alcanzado un nivel importante de tecnología para desarrollar ojivas nucleares compactas que pueden ser instaladas en misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. La creciente brecha entre ricos y pobres en la sociedad frena el crecimiento económico de un país, según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El titular de la Secretaría de Administración de El Marqués, en el estado mexicano de Querétaro, Noé Miguel Marín Noriega, fue suspendido de su cargo después de que se difundiera un video en el que aparece recibiendo sobornos. El entrenamiento y la determinación te ayudan a triunfar. Leer te ayuda a concentrarte para superar los retos de cada día. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Base Central de Transporte Terrestre, MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Base Central de Transporte Terrestre, MG. 44-591-00. En Esopama tenemos algo importante que decirte. Si eres de la tercera edad, jubilado, pensionado o discapacitado, acércate con nosotros y pregunta por el descuento que tenemos para ti. El trámite es personalizado y sin intermediarios. Acude a cualquiera de nuestros dos módulos y pregunta por los requisitos. Puedes obtener hasta un 50% de descuento en el pago de tus servicios. Agua y bienestar para todos. Esopama. Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales, sillas, mesas, manteles, carpas elegantes y lonas de todos los tamaños. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te esperamos en la primer privada Río Martínez de la Torre, número 9, Colonia Ávila Camacho. Alquiladora Dani, la experiencia y calidad nos respaldan. Teleweb. En tu recibo, cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos: tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Continuamos con más. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir con nosotros aquellos mensajes de felicitación para todas las enfermeras. Aprovechamos para felicitar a las enfermeras del Hospital Integral del León, que siempre nos atienden bien, que siempre están atentas, a todas las enfermeras de allá, a las enfermeras del Hospital de Zona IMSS Metepec, que también están muy al pendiente. Allá mismo en el Hospital IMSS de Metepec están una casa de salud o una pequeña clínica
de atención para la población metepequense. Saludos, así como a todas las casas de salud de las juntas auxiliares. Estamos también saludando a las enfermeras del Hospital Municipal San Juan de Dios, un hospital muy querido de muchos años que está funcionando. Por supuesto que sí, un saludo a todas ellas, pero también tenemos más mensajes de texto. Terminación 4867 que dice Feliz Día de Reyes y la terminación 2150 que nos dice: nosotros los atlixquenses queremos aguas potables con sus propiedades físicas y químicas como era antes el servicio. Agradecemos mucho la confianza que usted deposita en ese espacio informativo y como siempre honramos esa confianza y pasamos sus mensajes. Bueno, y también continuamos con las felicitaciones para las enfermeras, igualmente enfermeras de la clínica 34 ahí enfrente de la Concha, muchas felicidades, y las enfermeras de las clínicas particulares que también hacen su labor como siempre, atentas, es a veces después del médico es digamos que el lado amable, ¿no? Es el lado que siempre esperas y quienes están atentas, quienes siempre tienen un rasgo de humanidad para con los enfermos, y desde acá un afectuoso saludo. ¿Tiene usted, conoce usted alguna enfermera? Pues mándale saludos a través del 244-114-2127. Lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre el tema de Reyes, porque el sábado Rosa Isela fue un buen día de preparativos y el domingo ya el Festival de la Ilusión. Y es que el cielo se llenó con millones, no millones, con miles de globos y millones, si se puede decir a nivel nacional, con estas ilusiones elevándolas al cielo, esperando que las cartas llegaran hacia los Reyes Magos. Y es por eso que tenemos la siguiente información. Tras un conteo regresivo, cientos de niños que acudieron al Cerro de San Miguel soltaron sus globos que llevarán sus cartas a los Reyes Magos. Y es que el Festival de la Ilusión asistieron más de 5,000 pequeños cuya alegría se contagiaba y quienes nos hicieron recordar que lo importante de la tradición del Día de Reyes es la capacidad de soñar y del juego sano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¡vamos! El alcalde José Luis Galeas Iberra agradeció a todos los jóvenes y voluntarios y las 30 empresas que patrocinaron el Festival de la Ilusión. Quiero agradecer muchísimo a todos los voluntarios porque hay una gran colaboración de jóvenes, sobre todo de voluntarios, de empresas, de empresarios, todos los que han colaborado para este evento, más lo que el ayuntamiento ponemos. La verdad es una fiesta de todos, que no es solo de un año, llevamos ya 18 años con estas fiestas y pues la inversión es alrededor de 1,000,000 pesos. El Vías y Liceo de Galeas y organizadora de estas fiestas de Reyes destacó que se superó la expectativa con la llegada de 5,000 niños y recordó que esta será la primera vez en que enviarán 7,000 juguetes a 49 comunidades y 23,000 más que se entregarán el 6 de enero. Siempre que tengan un sueño, un ideal, y hay alguien arriba, o va a haber alguien siempre que los ayude a cumplirlo, pero tienen que tener fe profunda en que las cosas suceden, que nunca pierdan los sueños, que nunca pierdan la ilusión de que las cosas buenas pasan, no importa qué tan malo esté su entorno, sus circunstancias, siempre va a haber alguien que nos va a ayudar. Y pues para los adultos, que hay que involucrarnos, agradezco a más de 30 empresas patrocinadoras que están trabajando con nosotros, porque gracias a la generosidad de los atlixquenses, en Atlixco los Reyes Magos llegan y llegan en gran. Los Reyes Magos ya nos confirmaron su presencia, parece que esta vez no vienen con los animales, porque no han hecho un pedido especial para los animales, creemos que vienen en un carro especial, pero vamos a esperar. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Eso era en cuanto al Festival de la Ilusión, Rosa Isela, que se celebró, como ya es costumbre, en la plazuela de la danza del Cerro de San Miguel. 5,000 niños, muchas cartas en ese momento llegaron inmediatamente con los Reyes Magos, otras de pronto como que se quedaron atoradas en el camino. No por esto quiere decir que los reyes no se hayan enterado de lo que pidieron nuestros pequeños. Y el día de ayer pudimos apreciar las sonrisas llenas de ilusión de los pequeñitos en el desfile de Reyes. Si usted se lo perdió, aquí le presentamos un resumen del desfile.
Sin importar el frío, más de 50,000 caras alegres de pequeños se pudieron observar en el desfile de reyes que pasó por las principales calles de la ciudad. Desde el acceso norte de la ciudad, el contingente acompañó a los Reyes Magos por la avenida Río Sonora, calle 11 Oriente, avenida Libertad e Independencia y el Zócalo, en donde al llegar, los Reyes Magos fueron recibidos con un gran espectáculo de pirotecnia. Ya sea como aves, locomotoras o tigres, más de 1,000 voluntarios participaron en las fiestas de Reyes, que este año llegó a su edición número 18. Mucho trabajo atrás, muchas horas de trabajo, mucha gente, pero yo creo que todo se paga cuando vemos las sonrisas de tantos niños. Yo he escuchado cifras de que la asistencia de la gente al desfile oscila entre los 50 y los 80,000. Te soy honesta, soy muy mala para calcular cifras, pero yo sí te puedo decir que venimos pues desde el acceso norte, y hay ríos de gente por ambos lados. Elvio María Siliceo de Galeazzi, presidenta del Sistema Municipal DIF, agradeció a los Reyes Magos por visitar al municipio de Atlixco, a quienes pidió paz, esperanza y amor para las familias atlixquenses. Pues mira, yo le quiero pedir la paz para las familias de Atlixco. Yo creo que, y lo veo en mi trabajo, yo creo que una familia donde hay amor y donde hay paz, genera, es como una piedrita en un lago que va haciendo ondas muy grandes. Y por supuesto que siga la seguridad como hasta ahora, porque yo creo que es algo que estamos contentos. Eso es lo que más me importa a mí, es la unión de las familias, porque pues lo reflejan los niños. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Y así estuvo el desfile, ya usted pudo verlo desde la transmisión ayer en vivo, que nos fue muy bien con usted, sobre todo porque pues la idea era que usted se divirtiera, tuviera de primera mano la información y el desfile lo pudiera ver a través de las pantallas de 9 Noticias, luego la retransmisión inmediatamente después de que terminamos y la retransmisión hoy a las 9. Después de este desfile, hoy vino prácticamente la clausura de las actividades con el Festival de Reyes, Rosa. Y en este festival se entregaron juguetes a todos los pequeñitos, porque déjenme decirles que los Reyes Magos dejaron un cargamento para todos aquellos que no recibieron un juguete o también para los que querían recibir otro. Vamos a ver cómo sucedió esto. Esta mañana la comuna dio el banderazo de salida a la caravana de vehículos que entregarán en todo el municipio más de 30,000 juguetes que dejaron los Reyes Magos para los niños atlixquenses. Decirles que este evento no sería posible sin la suma de muchísima gente. Tenemos alrededor de 1,000 voluntarios, más de 30 patrocinadores. Contamos con el apoyo del DIF estatal que nos apoyó con juguete este año. Entonces, la verdad es que este evento es de todos, es un evento en el que nos unimos todos sin importar nuestras creencias, nuestros partidos, nuestras procedencias, nuestras ideas, porque nos gusta trabajar en común cuando hay una idea valiosa. Elia María Siliceo de Galeazzi, la presidenta del Sistema Municipal DIF, recordó que las fiestas de Reyes nacieron hace 18 años y su propósito es llevar alegría, esperanza y amor a todos los pequeños en este día. Y sabemos que la idea más valiosa que tenemos en Atlixco es la de nuestros niños. Por eso hacemos todo este esfuerzo, por eso nos unimos tantos alrededor de este tesoro, porque queremos que estén muy contentos el día de hoy. Qué bueno que están aquí. Gracias a todos los patrocinadores, a los voluntarios, a los empleados del ayuntamiento, al presidente, a la señora Marta Erika Alonso, Teresita, que está en su representación. Gracias a todos por su apoyo, porque sin cada uno de los que han estado, esto no sería posible. Gracias. Poco a poco fueron saliendo cada uno de los vehículos con juguetes, mismos que serán entregados en 40 comunidades del municipio de Atlixco. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Allí está este cargamento que poco a poco fue saliendo, llevando y para llevar los juguetes a cada uno de los niños que ya sea en la ciudad
o en alguna comunidad rural siempre necesitan. Hay algunos, Rosa Isela, que lamentablemente en esta ocasión no pudieron ser visitados por los Reyes Magos debido a falta de tiempo de los mismos o a que ya de plano no les alcanzaron para los juguetes. Pero no se pongan tristes, los Reyes Magos siempre se acuerdan de ustedes y siempre y cuando estén ustedes muy felices, tengan salud, tengan a sus familiares, eso es más que suficiente. Pero también tenemos una sorpresa porque unos luchadores dejaron un saludo para todos los pequeñitos. Ahorita en esta fiesta de Reyes con sus pistolas de agua para seguir tirando el agua porque no hace falta. ¿Qué hay que decirle a los niños en esta celebración del Día de Reyes? Que traigan sus pistolas de agua para mojar a su apamán. ¿Vienes decidido a ganarle? Hoy, esta noche, le vamos a ganar a su apamán. Venimos con todo. ¿Es posible? Porque a veces veo que la mayor parte de los niños anda con su apamán. Es que los niños no saben, están chiquitos, ahorita les tenemos que ganar para que vean que realmente los ganadores somos los lanzadores de agua. ¿Algún mensaje más, Gatún del Agua? Niños, pórtense mal. Claro que sí, amiguitos, pues más que nada que se la pasen súper en este día tan especial, que jueguen todo lo posible, ya que también mañanita hay que irse a clases, que sigan cuidando el agua y pues que vengan a apoyarnos en esta lucha contra el agua. Porque no hay que apoyarnos para terminar contra él. Y es que la lucha es interminable en esta protección por el agua. Sí, claro, pues ya, como ya se hizo casi un clásico entre el Gastón y su apamán, pues más que nada, pues vamos a darle con todo para salir avante como siempre. ¿Algún mensaje para los niños? Pues que cuiden sus juguetes, que se diviertan mucho y en especial que cuiden el agua. No nomás el agua, sino el planeta Tierra en general. Vas, que con todo vas a ganar. Claro que sí, estamos súper, súper al 100%. Ahí está la eterna lucha entre Gastón del Agua y su apamán. ¿Quién ganará? ¿Tú a quién le vas? Pues a su apamán, por supuesto. ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno, pues ya somos dos a favor de su apamán. ¿Quién sabe cuánta gente ha de estar a favor de Gastón del Agua? Que yo me imagino que hay algunos, porque luego cada derroche de agua que hacen... Nuestro productor dice que está a favor de Gastón del Agua. Se le ve la cara, ¿verdad? Se le ve. Bueno, vamos con más información, Rosa Isela. Vamos a ver la información estatal, pero no se vaya porque tenemos mucha información todavía. Regresamos. Una veintena de trabajadores del Centro de Verificentros Ambiental, ubicados a un costado de la Central de Autobuses de Puebla, paró labores la mañana de ayer con el argumento de una explotación laboral, pues trabajan hasta 15 horas al día. Vecinos y comerciantes asentados en el Boulevard Las Torres, en los tramos de la 11 Sur a Avenida Nacional, así como de la 4 a la 14 Sur, han manifestado su descontento por los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico en dichas zonas, lo cual les ha perjudicado por segunda ocasión con bajas en sus ventas de hasta un 100%. Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional en Puebla pedirán a sus instancias nacionales que permitan que se destine la tercera parte de los integrantes que otorga el Instituto Nacional Electoral por cada distrito electoral federal, para crear un fondo de participación ciudadana con el que abogados y sociedad civil trabajen en la defensa de derechos humanos, tal como el acceso al servicio de agua y el cuidado del territorio y del medio ambiente. A pesar de que existió disparidad entre evaluaciones de internos y el director, el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes obtuvo una calificación de 6.99 en el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2014, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. A unos días de que empiece a operar la línea 2 de la red urbana de transporte articulado, mejor conocido como Metrobús, anunciada para el 14 de febrero, arreciaron las presiones contra los concesionarios que han rechazado sumarse a la nueva troncal que correrá por la avenida 11 Norte Sur. La mirra, el incienso y el oro han sido sustituidos por muñecas con traje y equipamientos completos, tabletas electrónicas, juguetes de acción y carros de control remoto que son valorados sobre todo económicamente, por lo que la madrugada de ayer se convirtieron, aunque sin capa, corona, elefante o camello, en Reyes Magos. Alquiladora Dani te ofrece para todos tus eventos sociales, sillas, mesas, manteles, carpas elegantes y lonas de todos los tamaños. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te esperamos en la primer privada Río Martínez de la Torre, número 9, Colonia Ávila Camacho. Alquiladora Dani, la experiencia y calidad nos respaldan.
Y confianza. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Base Central de Transporte Terrestre MG. 44-591-00. El Soapama reconoce a nuestros usuarios cumplidos. El 12º mes es gratis. Te informamos que a partir del 4 de diciembre podrás realizar tus pagos correspondientes al periodo de enero a diciembre del 2015 por los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Pagando en diciembre, paga 11 y recibe 12 meses. Gracias a tu confianza, seguiremos trabajando en beneficio de las familias atlisquenses. Todos los que trabajamos en Soapama, te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estamos de vuelta y vamos con más información, Rosa Isela. Un hallazgo que pues, agilizó a todo el organismo de seguridad pública y a Ministerio Público, porque en algún punto de nuestra ciudad encontraron una bolsa que contenía un pie humano. Increíble hallazgo, en verdad, y se está trabajando en este hecho para esclarecer qué es lo que pasó. Vamos a ver la nota. Se reporta en nuestra ciudad el hallazgo de una extremidad humana el domingo por la noche, el cual fue encontrado en una bolsa negra de plástico cerca de las 10:30 de la noche. La policía municipal acudió a la 4 Oriente frente al número 401 letra E, hallando un pie derecho que probablemente le pertenece a un masculino. Dicha extremidad fue encontrada con gasas y tela quirúrgica, en la cual se encontraba envuelta. Los cortes que presenta la extremidad presumen de una intervención quirúrgica, sin embargo, aún se desconoce cómo llegó a ese lugar. Se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para aclarar la situación. Se informó en 9 Noticias. No se vaya por otro lado, de acuerdo a las investigaciones, es producto esto de un desecho de alguna clínica en donde al parecer fue atendida una persona con pie diabético, y obviamente ya sabe usted que de pronto la enfermedad va avanzando hasta que les tienen que amputar, que cortar una parte del pie, y por eso fue que se encontró este material, esta parte de pie, y ya de todos modos es de investigación y es tema de investigación del Ministerio Público. Pero vamos con más. Vamos con más informaciones que tiene que ver con el registro civil, ya que después de las reformas que se están realizando en Estados Unidos por el presidente Barack Obama, es importante que todos los ciudadanos mexicanos adquieran en ese país sus ¿cómo se llama? Sus documentos. Sus documentos que están en regla y sobre todo las actas de nacimiento para darle legalidad y reconocimiento tanto a los paisanos que se van para allá como a los que ya están allá pero que necesitan este documento indispensable. En respuesta inmediata a la convocatoria formulada ayer 5 de enero por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para impulsar la modernización del registro civil a nivel nacional, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y el secretario general de gobierno, Luis Maldonado Venegas, sostuvieron
Sostuvieron este día una reunión de trabajo con la embajadora Sandra Fuentes Verain, cónsul general de México en Nueva York. Lo anterior a efecto de que a partir de este mes operen módulos especiales del Registro Civil del Estado de Puebla en las instalaciones consulares de Nueva York y en la ciudad de Passaic, para dar atención a la creciente demanda de documentación que se prevé efectuar a migrantes poblanos a raíz de las reformas emprendidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en materia migratoria. La posibilidad de contar con la capacidad plena para ofertar estos servicios obedece al programa de modernización del registro civil emprendido por la Secretaría General del Gobierno del Estado, que actualmente reporta importantes avances como lo revelan indicadores de carácter nacional. Cabe recordar que al inicio de la presente administración, el registro civil en el Estado de Puebla se ubicaba con el mayor retraso a nivel nacional. Ante este contexto, el gobernador Rafael Moreno Valle dio instrucciones desde el inicio de su administración y a partir del 2013 se inició un proceso integral de modernización en los sistemas, controles y mecanismos de coordinación, a efecto de lograr que el servicio prestado por el Registro Civil del Estado de Puebla se ubique dentro de los más seguros y actualizados tecnológicamente. De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Población de la Secretaría del Gobierno Federal, Puebla destaca a nivel nacional como la primera entidad en la captura mayor a 1 millón de registros de personas, así como el tercer lugar en registros capturados. Esto gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno del Estado encabezado por Rafael Moreno Valle. En este sentido, el programa de modernización incluyó, además de la digitalización, la ampliación de la cobertura de los servicios del Registro Civil, sumando actualmente 541 puntos de atención, así como la puesta en marcha de la unidad móvil del Registro Civil, que tiene como objetivo acercar el servicio a las comunidades más apartadas. Se informó en 9 Noticias. Ya hemos estado saludando a las enfermeras, que este es su día, no solamente de los que lleva por nombre Reyes, no solamente es el Día de los Reyes, sino también de las enfermeras, y hemos estado enviando unos saludos para todas las mujeres, todos los hombres, porque ya últimamente ya hay más hombres que se dedican a esta noble profesión, tanto de nuestra ciudad, de La Mancha Urbana, como de sus alrededores. Y yo le quiero mandar un saludo muy especial a la enfermera Elizabeth, que trabaja en el Hospital Integral de León y como siempre cumple muy bien su trabajo. Pero aquí tenemos un reportaje acerca de este día, porque bueno, es importante saber a qué se enfrentan hoy en día las enfermeras. Atuendo blanco, manos limpias, rostro sin maquillaje, una cofia adornando la cabeza y una sonrisa de confianza que nos da la tranquilidad en esos momentos difíciles. Palabras de aliento, el primer abrazo que recibimos al nacer. Mujeres y hombres que se enfrentan a enfermedades de todo tipo. Un día como hoy de 1531 se celebró el primer día de la enfermera en México. La enfermería inició como un oficio y gracias a los avances médicos en la actualidad existe como licenciatura. Desgraciadamente, se encuentran en una paradoja. El gobierno peñista desconoce a la enfermería como profesión, argumentando que su labor es artesanal y en un acto de retroceso nuevamente será un oficio. Ninguna enfermera podrá optar por puestos administrativos, es decir, que no sueñen con dirigir una unidad médica o con ascensos que destaquen la calidad de su trabajo. Y también habrá una limitante económica para ellas, ya que todo personal de salud, médicos, enfermeras, etcétera, ya no podrán trabajar en dos instituciones por la universalización de los servicios de salud, lo cual significará una disminución en el salario. El 12 de diciembre del 2014, en una publicación realizada por Diario Milenio, se dio a conocer una conversación que sostuvo el secretario de Salud del Estado, Héctor Mario Zapata de la Garza, con la Secretaría de Salud Nacional, en donde se dijo que no se realizaría ninguna modificación o reforma al código laboral de esta profesión. Sin embargo, en la reciente convocatoria que se lanzó para ingresar al sector salud, se les excluye totalmente. También se impide la postulación de personal que no es de base, con lo cual se violentan los derechos del resto de los trabajadores.
y además se les exigen que tengan 2 años de trabajo. De acuerdo con la historia, el doctor José Villagrana, quien fuera director del Hospital Juárez en la Ciudad de México, expresó que las enfermeras eran un regalo de los Reyes Magos para los enfermos. Tendríamos que recordarles a nuestras autoridades que más que un regalo, son profesionistas, que con un esfuerzo no solo cuidan sus vidas, sino la vida de todos los mexicanos. Honremos el trabajo de estos ángeles blancos. Información de Rosa Isela Esquivel para 9 Noticias. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo de volcán Popocatépetl registró 133 exhalaciones, acompañadas por emisiones de vapor, de agua, gas y pocas cantidades de ceniza. La red de monitoreo ha registrado 10 explosiones. También se registraron segmentos de tremor armónico, que en total suman 45 minutos. Durante la noche, se pudo observar incandescencia sobre el cráter, misma que incrementa con algunas exhalaciones. Desde las primeras horas del día de hoy y hasta el momento de este reporte, se observa el volcán con emisión continua de vapor de agua y gas en dirección al noreste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El entrenamiento y la determinación te ayudan a triunfar. Leer te ayuda a concentrarte para superar los retos de cada día. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No gastes más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo, cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos. Tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040. O manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Estamos listos con más información. Iniciamos 2015 platicando con los Norbertos, con el ingeniero Norberto Gil, con Norberto Gil Jr., en este que es el martes de OVNIs, martes de los Norbertos. Ambos, ¿qué tal? Buenas noches y antes que nada, feliz año. Gracias, Eduardo. Igualmente, correspondido el deseo tan ferviente. Muchas ingeniero, felicidades. Norberto, felicidades. De igual manera, gracias, Lalo, Para no variar de tema, para no variar de los Reyes Magos, vamos a platicar sobre ellos.
cuál era su importancia y quiénes eran los Reyes Magos, cómo llegaron, qué sabían, qué era lo que representaba ellos en ese momento para la población. Así es que, pues, empecemos por platicar acerca de los Reyes Magos. ¿Existieron? Así es. Hay registros históricamente, inclusive en la Biblia hay algunos pasajes, sobre todo en Mateo y en Lucas, donde se habla de la presencia de estos tres personajes importantes. Se habla de que ellos procedían precisamente de Oriente. En algunos textos históricos, por ejemplo, ahorita la imagen que ven en pantalla es un retablo francés. Estos se hicieron muchísimos siglos después del nacimiento de Cristo, donde se habla, por ejemplo, ahí en, para aquellos que quieran, sobre todo aquellos que sean allegados a la religión, pueden checarlo en la Biblia. En Mateo es el capítulo 2, en los versículos 1 al 3, ahí se menciona la llegada de estos tres personajes que procedían de la tierra de Ur. Así está citado en algunos textos históricos, inclusive bíblicos. Se habla de que ellos procedían de Caldea y que inclusive procedían quizá alguno de ellos de Mesopotamia. Recordemos que en ese entonces, digamos que de los imperios más prominentes históricamente era Egipto. Después de que se van a refugiar José y María, obviamente cuando nace Jesús, se fueron a refugiar a la ciudad de Jerusalén, porque resulta que estos viajeros tenían la predicción o tuvieron el trazado de hacer un cálculo astrológico, por así decirlo, de una conjunción especial de planetas que les guiaría precisamente al lugar santo o al lugar donde nacería, en este caso el llamado rey de los judíos, porque así se le dio el nombramiento, aunque no era un nombramiento de realeza, era algo más espiritual. Finalmente ellos vendrían o tendrían que escapar porque, como en ese entonces, y también quizá debido a muchas circunstancias, los Reyes Magos iban preguntando inclusive de lugar en lugar, y tuvieron pues la mala fortuna quizá, o la circunstancia los llevó a preguntarle inclusive al rey Herodes, y el rey Herodes, al verse amenazado quizá en una decisión mala, en una decisión política, amenazado como rey, que no se reconociera su jerarquía, manda inclusive a hacer la barbarie de la matanza de los inocentes, que eso provocaría el éxodo, o en este caso la huida de José y María, pero que finalmente, por cuestiones de conocimientos que tenían estos personajes, que hasta cierto punto son llamados místicos, logran encontrar la ubicación de donde está ahí Jesús de Nazaret, nacido obviamente en Jerusalén, a través de lo que es la guía de un astro o de una estrella. Y ahí hay inclusive algunos científicos han tratado de explicar también de qué se trataba esta estrella, si se trataba acaso de una conjunción especial de planetas. Hay un cálculo por ahí matemático en el que se habla de que en el año 5 antes de Cristo, la fecha puede variar muchísimo, porque hay quien habla de que es el año 7, se llegó a una conjunción en ese momento de tres planetas en particular, que era Júpiter, Saturno y Venus. Después del Sol y la Luna, el astro más brillante en la bóveda celeste, que se alcanza a apreciar, sería Venus. Pero en ese entonces, esa conjunción de los tres planetas, hablando en la parte científica, estaban alineados, por así decirlo, y le daba un brillo más intenso a lo que era apreciar Venus en esa alineación. Y muy probablemente esa fue la señal que estos tres personajes que hoy celebramos y que celebran obviamente los niños, seguirían para encontrar en este caso al Mesías. Bueno, pues ahí está los Reyes Magos, la figura de los Reyes Magos. Ahora, ¿cómo fue que empezaron este peregrinar? Porque estamos hablando que llegan el día justo en el momento justo. Es lo que comentábamos nosotros hace un momento fuera del aire, Lalo, que viajar de un país a otro como en aquella época se hacía, muy probablemente el tiempo de transcurso del viaje desde la región de Ur, desde Caldea llamado, hacia Jerusalén, tomaba alrededor de 3 meses de viaje. Quiere decir que estos personajes llamados magos, quizá por el conocimiento avanzado que tenían a la época,
un conocimiento que provenía precisamente también de Oriente, ellos podían guiarse a través de las estrellas. Lo habitual o lo común era que los viajeros lo hicieran por vía terrestre y lo hicieran en caravanas, pero sobre todo lo hacían de día. ¿Por qué? Porque había rutas comerciales, había rutas que ya se conocían, pero aquí lo más interesante es que en el caso de los personajes llamados magos, los tres reyes magos, ellos conocían, podían guiarse inclusive con las estrellas. Ese dato nos llama mucho la atención porque no es muy común que un viajero de vías terrestres en esa época se guiara por las estrellas. Era más común en ese entonces, por ejemplo, en el caso de los imperios como los chinos, que eran antiguos, y sobre todo los egipcios, que ya eran un imperio en aquel entonces, que ya dominaban el mar, se guiaban a través de las estrellas para no perder el curso, para no perder el rumbo. Entonces quiere decir que quizá alguno de estos personajes tenía conocimiento inclusive de la navegación, no solo por tierra, no solo por ahora por mar. Recordemos que también en ese entonces eran muy famosos los fenicios, que ya habían trazado rutas comerciales vía marítima, inclusive comerciando con el reino de Egipto y con otros reinos cercanos a estos en Medio Oriente. Y se toma como referencia precisamente la estrella de Belén como la guía que los llevó hasta ese lugar, y que precisamente fue un fenómeno celeste, no usual, por así decirlo. Quizá la razón es más espiritual, como se nos ha enseñado a través de la tradición y a través de la religión, que este evento fue único y que llevó a estos tres personajes, con sus conocimientos, con su fe, a encontrar este punto donde nacería, en este caso, el Mesías, llamado con el nombre de Jesús. Bueno, ahora, en lo que llevaban los Reyes Magos, ¿qué era lo que llevaban? Eran, me imagino, también propios estos obsequios. ¿Era la costumbre o eran propios de la región en ese momento? Se dice que cada uno de estos personajes llevaron algo en especial de sus propias regiones para adorar a este niño como si fuese un personaje importante de la realeza. Quizá en algunos de los obsequios se nota la diferencia entre las culturas y las creencias de cada uno, porque el oro como tal, pues se le obsequiaba quizá como presente material a un rey. En el caso del incienso y del otro material, que es la mirra, era un aspecto más ritualístico, más de religión. En el caso del incienso, actualmente también en la religión, sobre todo en la católica y en algunos otros religiones, que vamos a hablar respetuosamente para todos ellos y tomando en cuenta ese criterio, porque, por ejemplo, como investigación, nosotros no tratamos de que se hieran susceptibilidades, tratamos el tema con todo el respeto posible. Estos materiales pues eran de origen más espiritual, como para ser usados dentro de un ritual. Recordemos que, por ejemplo, el incienso se utiliza también en la religión católica, en parte de lo que es el ritual de la misa. En otros lugares se utiliza para dispersar energías negativas, lo que es el incienso como tal. En nuestra cultura prehispánica también el incienso se ocupa mucho en la tradición del Día de Muertos, entre otras cosas. Ahorita lo que vemos en pantalla es la parte científica que comentábamos. Se hizo esto hace tiempo con un software que se llama Stellarium o Stellarum, un cálculo de la posición precisamente de los planetas que comentábamos hace rato, que muy probablemente fue el trazado que, con el conocimiento que tenían en ese entonces estos personajes, los tres reyes magos, pudieron determinarlo como una señal, y la alineación precisamente de Júpiter, Saturno y de Venus, que eran de los astros más visibles en aquel entonces. Recordemos que los astros no todos se veían, todavía no se inventaba el telescopio, no se descubrían otros astros como Plutón, por ejemplo, pero los más visibles a simple vista, de entre ellos en importancia Júpiter, Saturno y obviamente Venus, se habían alineado para formar precisamente, este sería el aspecto de cómo se vería. Es un cálculo aproximado, esto se hizo con computadora, esto data del año 5 antes de Cristo. 5 antes de Cristo.
Bueno, se entiende de esta manera por el cálculo astronómico. ¿Qué es la conjunción? Imagínense tres reflectores juntos, daría esa iluminación, esa es la conjunción de los tres planetas, ¿no? Se vería como una luz más grande, y como Venus sobresale siempre, hasta la fecha es el cuerpo en el espacio que brilla más después del Sol, es la Luna para nosotros en la Tierra, y después de la Luna Venus, que se ve en las tardes y por las mañanas el famoso lucero atolero que le llaman. Así es, en algunos lugares. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta es también, esta constelación, esta ubicación, esta conjunción de estos astros, ¿sí ocurrió ese día 24 o 25? Porque también he escuchado algunos comentarios de que quizá la fecha se trasladaría un poco más para los meses de febrero o marzo. Correcto, Lalo. Mira, ahí hacemos un pequeño paréntesis. Recordemos que por las creencias y las tradiciones, vamos a manejarlo de esta manera. 500 años después, es decir, en el siglo V después de Cristo, se llega a un consenso en un concilio romano sobre precisamente la fecha probable del nacimiento, en este caso de Jesucristo. Se manejó la fecha del 25 de diciembre porque era una fecha cercana al 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. ¿Por qué se manejó esta fecha? Para precisamente, había otras fiestas o rituales paganos, uh-huh, que de alguna u otra manera tenían que ser, pues no borrados, pero sí restados en importancia en comparación con le llaman correctamente en la religión la Epifanía, o en el caso de la Natividad de Jesús, que con el tiempo se fue haciendo una palabra más corta a Navidad, y que finalmente no sería la fecha quizá del nacimiento como tal de Jesús. ¿Por qué? Porque en uno de los pasajes, precisamente en Lucas, en una de las imágenes que veíamos, se hace referencia a que los pastores pasaban la noche en vigilia, o sea, vigilando a sus rebaños, y que estaban cercanos al pesebre donde nació, en este caso, Jesús. Eso no sería posible si se trataran de fechas invernales, porque en aquellos tiempos las temperaturas podían oscilar desde los 10 grados bajo cero, perdón, los 10 grados centígrados hasta los 3 grados bajo cero. Entonces, por lo tanto, si eran pastores y que esa era su fuente de ingreso, su alimento, su fuente de trabajo, no podían exponer sus rebaños a esas temperaturas. Quiere decir que muy probablemente hay quien especula que estas fechas se pudo haber sido desde el 31 de marzo. Es una fecha que se da por ahí o se maneja en algunos estudios. Otros manejan que pudo haber ocurrido la conjunción también con el cálculo que vimos hace rato, en los meses de abril o muy probablemente mayo, que son los meses de calor, los meses de verano en aquella región de Oriente. Y otro dato referencial es que en octubre es cuando realmente se termina ya la época del pastoreo y se resguardan, en este caso, a los rebaños. Por lo tanto, las fechas dicembrinas no hubiera sido posible que los pastores estuvieran con su ganado a la intemperie para no perderlo. Entonces, por eso es que se maneja también la duda de que si en verdad, en este caso, naciera en este caso en diciembre Jesús, pero lo dejamos abierto al criterio de, claro, de las personas, porque como lo hemos dicho, hay una tradición milenaria, porque nosotros empezamos a contar la historia a través del año del nacimiento de Cristo como el año 1, entonces quiere decir que tenemos más de 2000 años, o vamos para 2000 años, en el sentido de que esa fue la fecha, por así decirlo, oficial, uh-huh, pero muy probablemente quizá si hiciéramos el cálculo correcto nos daría otra fecha, pero por tradición es reconocido el 24 o 25 de diciembre para el nacimiento de este personaje que es Jesús. ¿En ese momento estos reyes ya eran magos? Quizás se les llamaba... ¿Por qué se les llamaba magos? Exactamente, quizás se les llamaba magos. Algunos sectores de la población, el conocimiento no siempre ha estado abierto a todas las jerarquías, a la población abierta como tal.
había ciertas escuelas en Oriente que finalmente tenían la posibilidad de tener un proceso a los cuales se les han llamado iniciados en algún momento. Estos personajes iniciados tenían una formación diferente al común del grueso de la población. Algunos de ellos eran comparados inclusive con sacerdotes, tenían que estudiar algunas lenguas, algunos pergaminos, y sus estudios iban un poquito más allá. El grueso de la población, pues como lo hemos dicho, se dedicaba quizá más hacia el cultivo o hacia el pastoreo. Inclusive el oficio de José era ebanista, un ebanista que trabajaba en la región de Galilea, precisamente en Nazaret. Entonces no había muchas posibilidades de progreso en materia espiritual, en materia académica, y solo algunos cuantos, quizás estos personajes por su carácter a lo mejor noble, en el aspecto noble de la realeza, pudieron acceder a esta educación, y una educación que tenía un tinte también religioso y místico. Por eso es que se les llamaba magos, porque por ejemplo otra persona, como lo decíamos, no podía viajar de noche, se hubiera perdido, pero ellos tenían un conocimiento que superaba los conocimientos del grueso de la población, y pues viajar quizá en la parte nocturna y llegar a donde llegaron después de 3 meses y hacer ese cálculo o esa predicción implicaba un conocimiento mayor al que el grueso de la población tenía, y quizá por eso se les llamaba magos. Nos dice la terminación 67, oro por ser rey, como hombre mirra, lo usaron para embalsamarlo, e incienso por ser Dios, hablando de los obsequios al niño Dios por parte de los reyes magos. Esto es lo que nos precisa la terminación 67, ingeniero. Sí, el incienso es un aspecto muy espiritual, porque incluso nosotros lo vemos en las celebraciones católicas que se hace el incienso. El incienso es como el aroma del hombre que debe de llegar a Dios. Entonces ese es el incienso, ese es su significado espiritual. El oro, en efecto, hombre, la mirra y el incienso son aspectos muy esotéricos porque la religión así lo manifiesta. Por eso es que el incienso es muy importante. Debemos de incenciar siempre un lugar donde se esté adorando a Dios para que nuestro olor o nuestro aroma llegue precisamente hasta Dios. Para eso es el simbolismo. Bueno, Norberto Gil, ¿algo más que comentar, algo más que añadir a este tema, el tema de los Reyes Magos? Bueno, por último, había una imagen que queremos compartir al final. Hay un periodista e investigador que también, bueno, digamos, dentro de la parte del fenómeno, que es J.J. Benítez, autor de libros como El Caballo de Troya, que es muy famoso en la parte editorial. Él hace también referencia, también lo dejamos a criterio de nuestros televidentes. Él le da otro tinte, otro matiz a la forma en que se dio, sobre todo la parte del avistamiento de este astro o de la estrella de Belén, y él publicó un libro hace años que se llama El OVNI de Belén, con referencia a lo que es la estrella. Sus argumentos pues aparecen ahí en una de las imágenes que tenemos ahorita en pantalla, porque se especulaba en algún momento que se hubiera tratado de algún cometa, o de un meteorito. Él da sus argumentos que un meteorito como tal no pudo haber tardado tanto en la atmósfera, pensando en el recorrido que hicieron desde su país de origen hasta Jerusalén, y da otros argumentos como las conjunciones, entre otros. Lo dejamos abierto al criterio para las personas, sin afán también de que en este caso se pueda generar alguna controversia. Simplemente es el punto de vista de un investigador, de un autor, que también dentro de su conocimiento llega a publicar libros que son más novelizados, sí. Es decir, retoman partes históricas y también le meten un poquito de ficción, por así decirlo, y él publica ese libro. Entonces lo metimos a colación también con este tema, pero como decíamos desde un principio, sin nuestro afán no es que se desvirtúen las cosas, sino que se preserve los conocimientos y las tradiciones que ya tenemos de la manera más respetuosa hacia todas las religiones. Pues ahí está el tema de los Reyes Magos, visto con los ojos de los Norbertos Gil.
que como siempre nos vienen a comentar, a platicar cosas de los ovnis, pero también de los aspectos científicos que a veces desconocemos. Muchas gracias al ingeniero Norberto Gil, a Norberto Gil Jr. Por este comentario. ¿Y dónde, cómo y cuándo, en dónde los encontramos? A través de nuestra, de las páginas que tenemos del Face, que es Infollega, es Punto Marconi. También estamos agregando metrología y mantenimiento industrial y hospitalario, y a un teléfono celular que es el 244-447-9881. Lalo, muchísimas gracias y feliz año, porque vamos a iniciar bien. Bueno, así hay que iniciar con el pie derecho. Muchas gracias a los ingenieros, a los Norbertos por este comentario. Ya sabe usted, es martes de OVNIs, martes de los Norbertos. Ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos. Que tenga usted una excelente noche. Pásela bien en compañía de sus chavitos y a disfrutar de estos regalos que trajeron los Reyes Magos. Y mañana a levantarse temprano, porque hay que iniciar la actividad ya escolar. Así es que pásela usted bien.